Y buenas noches. La verdad que es un gran acontecimiento para el Diplomado Internacional en Creación e Investigación Escénica que organiza la UNAM con el apoyo, digamos, a través de la Cátedra Berman, con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras, de el CUT de Teatro UNAM y del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras. La verdad que es un gran acontecimiento para este diplomado la presencia hoy del maestro Mauricio Cartún. Realmente tenemos que presentarlo muy brevemente, pero podríamos decir mucho sobre su producción, dramaturgo, director, docente. Podemos decir que ha escrito algunas de las obras más importantes de los últimos 40 años en el teatro argentino. Estoy hablando de, no sé, Chau Mister X de Pericones, de Rápido Nocturno, La Madonita, Ala de Criados, Salomé de Chacra, El Niño Argentino, Terrenal, La Vis Cómica, pero además un docente con el que se han formado en escritura dramática, digamos, numerosas generaciones, uno de los fundadores de la escuela de dramaturgia, de la carrera de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, y además alguien que reunió sus textos teóricos como artista investigador en un volumen que se llama Escritos, cuya primera edición tenía unos 40 textos, la segunda 60, y ya la tercera edición tiene más de 80 textos teóricos escritos por el maestro. Quiero decir además que honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín. A ver, un honor, para mí uno de los más grandes referentes que tiene la actividad teatral en Iberoamérica. Y lo escuchamos a Mauricio Cartún, el título de su conferencia es La escena piensa. Muchas gracias, Mauricio, ¿eh? Bueno, acá estamos. ¿Ustedes me escuchan bien? Muy bien. Bueno, ya el título conferencia magistral estremecía un poco, pero que además Dubati me presente y genere esta expectativa, voy a intentar sacar el revólver de la cabeza para poder fluir. Tengo de todos modos una gran ventaja en relación a conferencia magistral, que suena algo extremadamente solemne, y es que acá en mi país magistral es la marca de un detergente para lavar los platos sucios. Eso le quita absolutamente toda solemnidad. Me puedo permitir pensar que en cambio de una conferencia magistral haré una charla detergente. Usando, por supuesto, la subjetividad. Digo, todo lo que yo voy a desarrollar aquí en realidad es basado en mi propia experiencia. Es un acto subjetivo de recorrido sobre las cosas que hice y sobre las cosas que hago en la hipótesis de que la escena piensa, de que el teatro piensa, que iremos acercándonos al concepto. Es absolutamente subjetivo, por supuesto, con la idea, a veces en el marco académico las subjetividades no están bien vistas. Sé que este es un marco en el que puedo permitirme ir a las subjetividades, y al fin y al cabo muchas subjetividades hacen una objetividad. Digo, muchos cobayos muertos hacen a un experimento realizado. Charla detergente, ¿de qué? Si yo pensara qué es lo que hay que lavarle al teatro, detergente para lavarle la honra, es muy teatral lavar la honra, es un gran tema clásico. Lavarle la honra al teatro, al que se lo ha manchado desde hace siglos y se lo ha entendido en una finalidad extremadamente menor. Siempre se ha pensado al teatro como un entretenimiento nacido del ingenio. Es un entretenimiento y es un acto ingenioso. Si quienes hacen teatro
tienen el techo del ingenio. O sea, a lo que llegamos es a ser miserables, a ser ingeniosos, a ser simpáticos, a ser divertidos. Pero yo estoy definitivamente convencido de que en realidad el teatro es muchísimo más que eso. Digo, el teatro, además de entretener, el teatro piensa. El teatro es un método de pensamiento. La creación teatral es una forma de pensar, es una forma analógica del pensamiento. Y la construcción de la idea teatro, ese concepto luminoso de Badiou que ustedes conocen, en realidad es un acto no previo al proceso creador del teatro, sino resultado de ese proceso creador. Para dar el ejemplo, cuando nosotros vemos una obra de teatro y en una obra de teatro encontramos una idea trascendente, no me refiero a la idea argumental, me refiero a la construcción de sentido que hace un relato. Cuando encontramos en ese relato un sentido trascendente, se suele pensar con ingenuidad que se trata en realidad de una idea ilustrada. Vale decir, que hay alguien que ha tenido previamente una idea que ha hecho, que tiene una inteligencia por la cual construyó una idea, un significado sobre la vida, que puede estar en lo social, puede estar en lo psicológico, puede estar en lo familiar, en lo espacial o en lo que fuese, y que luego, puesto a escribir la obra y a montarla, hizo una traducción, es decir, una conversión de norma. Entender a la idea como una ilustración. Nada, pero nada más lejos de la realidad de lo que practicamos la creatividad del teatro. No hay una idea previa, sino que lo que hay es una idea que se constituye en el hacer propio del teatro. En ese concepto de la idea teatro, cuando lo desarrolla, Badiou dice algo que a mí me interpeló apenas lo leí, y él deja caer casi como una de las ideas más, dice: el teatro piensa. Además de iluminarme, a mí me provocó a pensar cómo piensa el teatro, cómo pienso yo a través del teatro. Si el teatro piensa y yo soy parte del teatro, ¿cómo se produce ese pensamiento? Yo desde hace muchos años practico una actividad que me apasiona, que es la de, después de hacer el montaje de mis obras, hacer los desmontajes. Es decir, armar una especie de seminario público en el cual tratar de entender cómo fue el proceso de creación de cada una de las cosas. Me parece que es algo interesante para proponerle siempre a otro artista. Acceder a los mecanismos, a los procedimientos, a las rarezas de la aparición de lo nuevo en la cabeza de un creador. Entonces, esta provocación, el teatro piensa, me llevó, en principio, a tratar de entender cómo piensa el teatro, basándome, como decía, en la mirada subjetiva sobre mi propia creación. Ante todo, yo voy a hacer un planteo global primero y después voy a empezar a dividir ese planteo en hipótesis más chicas. Ante todo, ¿por qué el teatro piensa? ¿Por qué el teatro no es resultado de un pensamiento previo, traducido o convertido de norma o ilustrado? Cada vez que se hacen esos concursos con temática obligada, dicen, hay que hablar de la libertad. Los que somos jurados nos arrancamos los pelos porque empiezan a aparecer justamente esas obras ilustrativas. Aparecen obras que ilustran el concepto de libertad. Y naturalmente, lo que no puede aparecer es la idea teatro. Lo que aparece es el teatro sometido a una hipótesis pedagógica
que lo vuelve insufrible, porque entonces son los personajes los que deben decir, transformarse en portavoces de lo que cree el autor. Pero cuando el teatro se hace aceptándole la hipótesis, aceptando las generales de la ley de los procesos creadores profundos, nosotros sabemos que el proceso creador es autopoiético. Autopoiético significa, hay una autopoiesis, hay una autocreación. Nosotros decimos, la obra se hace a sí misma. Suena raro y sin embargo no hay manera más sencilla para mí de explicar lo que hago cada vez que me siento a escribir algo, que me siento a montar algo. Ahora daré algunos ejemplos para allanar la dificultad del concepto. Pero el proceso creador de la obra de arte se cumple dentro del objeto creado. Estas dos frases serán de alguna manera la que intentaré que me conduzcan a reflexionar sobre el concepto de cómo piensa el teatro. Fíjense, si efectivamente el proceso es autopoiético, es decir, no hay nada afuera. Afuera lo que hay son provocaciones y material que le damos de comer a la obra en su propio proceso de creación. Si todo se crea dentro del objeto creado, es fácil entender que la idea teatro se crea también dentro del objeto teatro, que no está afuera y es injertada, insertada, inyectada, ilustrada, puesta, dicha por los personajes, sino que está construida, constituida, crecida y desarrollada dentro de los límites de ese objeto que va creciendo. Un organismo que crece, que crea sus propios órganos y los pone a funcionar en una interrelación sana, en tanto le permite seguir creciendo hasta transformarse en una obra con toda la entidad de lo que llamamos una obra. Las ideas entonces son resultado del proceso y por lo tanto el teatro las piensa. No están pensadas previamente por el autor, sino que están pensadas por el propio procedimiento. Entender a la escritura teatral y luego al montaje como un método analógico de reflexión y pensamiento. Yo voy a dar un ejemplo que es el que me cabe más cerca, que es el de alguna de mis obras. Yo tengo repongo ahora en unos días una obra terrenal, un espectáculo que está ya en octava temporada. Si ya estrenamos en el 2014. Hemos estado en México, creo en 2014 o en el 2015, estuvimos en la Feria del Libro de Guadalajara y luego, bueno, estuvimos por toda América, estuvimos en España, ya hemos hecho dos temporadas, hicimos un festival y una temporada. Es una obra, uno de cuyos atributos que de alguna manera permiten entender por qué ha trascendido durante todo este tiempo, más allá del extraordinario trabajo de los actores, que creo que es lo que sostiene siempre, es porque la obra tiene una idea que de alguna manera interpela, provoca a los espectadores. Una idea que entiende al mito bíblico de Caín y Abel como el mito constitutivo de los dos grandes modelos políticos del mundo, el capitalismo y el socialismo. Por hacer una reducción enorme, por supuesto, es bastante más complejo, pero simplemente para no tener que entrar en grandes detalles en esta charla. Cuando yo estrené Terrenal terminó siendo una especie de material provocador, de material interpelador, interpelante, de ciertos argumentos, ciertas interpretaciones de lo bíblico. ¿Por qué? Porque trabajaba sobre el mito de Caín y Abel y encontraba nuevas resonancias en el mito de Caín y Abel. En mi obra, Caín y Abel son
dos hermanos que habitan en un tiempo indefinido, pero que se acerca por algunas imágenes a los años 40 o 50 en el Gran Buenos Aires, han recibido de herencia un terreno en un loteo, fracasado, en el que no se vendió ningún lote, solamente ellos lo habitan, pero se llevan tan mal, tienen dos miradas tan diferentes de la vida, que ese lotecito de mierda, que tiene un lotecito de 400 metros cuadrados, lo han dividido al medio, uno vive a la derecha, el otro vive a la izquierda, y no se hablan simplemente porque tienen dos maneras muy diferentes de ver la vida. Caín es un creyente, pero también un creyente en la propiedad, en el capital. Y Abel, en cambio, nada, vive de una manera muy despreocupada. Trabaja solamente los domingos vendiendo carnada para pescadores junto a un río. Y la verdad es que no es otra cosa que el relato bíblico. Llega su abuelo, que es quien los abandonó allí hace 20 años. Su abuelo, naturalmente, en cierta hipótesis que la obra nunca termina de explicitar, es Dios. Aparece en el momento en el que Caín está por matar a Abel. Tras una serie de malentendidos, finalmente Caín mata a Abel y el abuelo, Dios, lo condena, lo expulsa del paraíso y queda viviendo atrapado en ese paraíso fracasado. Dios en un paraíso fracasado. Lo curioso es que cuando yo estrené esta obra, inmediatamente comenzaron a aparecer desde curas muy queridos que estudiaban la obra y hacían conferencias tomando a la obra como ejemplo de un pensamiento que iba más allá de lo bíblico, pero que de alguna manera lo respetaba y lo ampliaba. Empecé a ser invitado a instituciones de la religión católica, pero también empezaron a venir grupos muy grandes de instituciones judías cercanas a la religión. Y un día me di cuenta que me había transformado en una especie de curioso referente de pensamiento religioso, cuando lo singular, cuando lo curioso, yo diría cuando lo patético, visto desde algún punto de vista, es que cuando yo empecé a escribir Terrenal, yo no tenía la más mínima idea de qué terminaría diciendo Terrenal, pero mucho menos idea tenía sobre la Biblia, sobre los significados profundos de estos mitos. Todo apareció en la propia escritura. Para que se entienda, voy a hacer una especie de rewind, voy a ir atrás. Qué palabra viejita, rewind, ¿no? Ya quedó atrapada en los grabadores de cassette. Pero bueno, digo, yo soy de la época del rewind. Soy de una época bastante anterior al rewind, en realidad. Digo, el rewind es mi zona más moderna. Si voy para atrás, si rebobino, en realidad con lo que me encuentro en el origen de la creación de Terrenal es de una imagen de una vulgaridad insoportable. La voy a resumir. Hace 30 años atrás, mis hijos eran pequeños. Un domingo estábamos desesperados con mi compañera. ¿Qué haces con los chicos? ¿Qué haces con los chicos un domingo de calor? No sabes a dónde llevarlo. Lo llevas a la plaza y está lleno de gente. Lo llevas a ver teatro infantil y yo sufría, tenía ataques de hígado producidos por el teatro infantil. Y lo único que se me ocurría como zona saludable era poder proponerles un espacio donde disfrutar, un espacio al aire libre. Nosotros tenemos el concepto de la quinta. La quinta es como el lugar donde uno puede ir los domingos y tener una pileta de natación, en el mejor de los casos, y un asador donde hacer el asado. Nosotros, con agua donde mojarnos y carne donde comer, los argentinos en verano
soportamos todo. Pero claro, muy caro, no tenía plata, no tenía dinero para comprar eso. Y entonces andábamos recorriendo, yo buscaba a ver si podía comprar un lote, un terreno pequeño, en algún lugar alejado donde construir un quincho, ustedes saben, es un rancho sin paredes en el cual poner un asador y poner una pileta de lona, lo que nosotros llamamos una pelopincho. El sueño clase mediero bajo del quincho y la pelopincho. Mirando el diario habíamos visto un terreno y lo fuimos a ver lejísimos en un lugar que se llama Benavides. Íbamos con mis hijos que no paraban de pelearse en el asiento de atrás del coche. Era una agarradera interminable entre ellos. Llegamos al lugar, vimos ese lote, nos gustó. Y cuando salíamos y empezábamos como a fantasear la posibilidad de decir sí, y además el dinero nos alcanza, lo compramos en cuotas y ponemos... Nos encontramos con un vecino lindero que nos preguntó si lo íbamos a comprar para vivir. Entonces yo le dije que no, que teníamos la idea de hacer allí una casa de fin de semana. Y el señor puso una cara desolada y me dijo, no, señor. Esto no es un lugar para eso. Aquí roban todo. Si usted pone una motobomba para sacar agua de la napa, se la roban al otro día. Dice, yo vivo aquí, ya me robaron tres. Olvídese, esto no es un lugar para eso. Entonces salimos desolados nosotros. No sabíamos qué hacer. Mis hijos seguían peleando. Entonces yo decidí llevarlos a pescar a una lagunita que había ahí cerca. Cuando llegué a la lagunita... Mientras caminaba hacia la orilla, lo primero que vi es un vendedor de carnada que vendía lombrices para carnada. Tenía un cartel que decía lombriz, hecho en chapa canalada. Compré lombrices. Caminé 100 metros más y encontré otro vendedor que vendía otra carnada. Nosotros la llamamos isoca. Ese es un problema para los traductores de lengua de señas. Les pido disculpas por decir una palabra tan complicada. Pero voy a explicarlo. Es la larva de un escarabajo, que también se usa para pesca. Y lo curioso es que el vendedor de lombrices y el vendedor de isocas eran muy parecidos físicamente y el cartel era muy parecido. La cabeza del creador, que está siempre buscando la singularidad significante, lo percibió, lo registró. Y lo primero que pensó mi cabeza, mientras mis hijos seguían rompiendo la paciencia y seguían peleando y seguían gritando, pensé, son dos hermanos que heredaron un lote que el padre compró para hacer una casa de fin de semana, pero como era un lote horrible, nunca pudo hacer nada, el padre murió y se los dejó en herencia. Ellos heredaron eso. Lo único que el padre les dejó es un sueño de felicidad, el sueño de felicidad de la quinta propia, que no pudieron tener nunca. La familia no llegó a tener nunca ese acto de felicidad. La mía, por suerte, lo ha tenido. Yo estoy en este momento en esa casa. Desde hace un año estoy habitando justamente esa casa. Pero en mi hipótesis de dramática era, no llegó a hacerlo, heredaron un lote horrible y como además se llevan mal, lo han dividido al medio. Partieron el lote en el medio, partieron el escenario al medio y no se hablan. Los dos tienen miradas totalmente opuestas sobre la vida. Conviven y no se hablan. Pero además alrededor no hay nada. Y sentí. Ahí hay obra, lo que nosotros decimos. A eso nosotros lo llamamos imagen generadora. La imagen generadora es el detonador, es el óvulo fertilizado, es la semilla fertilizada, es la semilla cuando es fértil. Es la sensación. En algún momento lo voy a plantar y va a dar como resultado una obra, quizá. Llegué a mi casa, lo anoté, luego lo pasé a un archivo del procesador, de la computadora, donde yo guardo todas estas imágenes generadoras. Es como si fuese
el lugar donde guardo mis semillas. Nosotros decimos, acá se dice la silobolsa. La silobolsa es el lugar donde los productores guardan los cereales. Bueno, yo tengo mi silobolsa en la computadora y ahí fue a parar esa semilla, que yo no tenía más que eso. Un escenario dividido a la mitad en el que vivían dos hermanos que se llevaban horrible y peleaban todo el día porque tenían miradas diferentes sobre la vida. Pasaron 20 años de eso y hace 10, un día, leyendo un libro apasionante que es el libro de los mitos hebreos de Grace, descubrí que Grace decía que Caín y Abel, el mito de Caín y Abel, no era otra cosa que el mito de enfrentamiento entre las tribus nómades y las sedentarias. Como decía antes, los dos grandes modelos. Y sentí, yo tengo guardado una imagen de dos hermanos que podrían ser Caín y Abel. Fui a la computadora, lo tomé y comencé el proceso de creación de Terrenal. Del mito de Caín y Abel no sabía otra cosa que esas pequeñas líneas que había leído en Graves. El origen es tan burdo, es tan banal, es tan ordinario en relación al resultado, que el hecho de transformarme a partir de la propia escritura en un referente y que alguien diga la idea de Terrenal, a mí no deja de sorprenderme y de llevarme justamente a la pregunta esta baduyana de, o en todo caso, que detonó lo baduyano, y es, ¿y cómo piensa el teatro? ¿Cómo es que piensa? ¿Y yo cómo llegué a esa idea? Porque yo puedo saber cómo lo escribí, yo puedo saber cómo llegué a la idea argumental, puedo saber cómo llegué al desarrollo argumental, pero cómo llegué a la esencia de lo que la obra dice y el espectador lee en tanto idea teatro. Y esto es lo que voy a intentar acercarme ahora, si es que encuentro entre los miles de apuntes que me he hecho, me hice unos apuntes y me los hice con una letra enorme para tratar de leerlo sin anteojos, pero no puedo leer nada sin anteojos, así que vuelvo a ello. Lo que yo hice sobre el mito es algo que tiene un nombre curioso. Ustedes saben, existe sobre los mitos bíblicos los lectores especializados a los que se llama exégetas. Los exégetas son aquellos que leen la Biblia y buscan en las figuras de la Biblia, figuras me refiero a los tropos, ¿no? Me refiero a los relatos, me refiero a las parábolas, buscan en los tropos nuevos significados que aporten, que soporten todo aquello que la religión tiene aceptada como significado de lo bíblico. Un exégeta es alguien que aporta a la religión nuevos significados reinterpretando las metáforas en mecanismos que construyen nuevos, viejos sentidos. Digo nuevos porque son nuevas interpretaciones, viejos sentidos porque en realidad vuelven a decir lo mismo que la religión permite decir. Pero además de los exégetas, que son los que todos conocemos o hemos escuchado hablar alguna vez, existen unos raros lectores de la Biblia, bastante menos populares, a los que se conoce como exégetas. Los exégetas hacen algo diferente. Los exégetas leen la Biblia y sacan de la Biblia nuevas conclusiones, pero que no abonan al oficialismo, no abonan al pensamiento oficial de la Iglesia, sino que transforman a la Biblia en una proveedora de nuevos sentidos sobre la vida. Le dan una característica poética, ahora voy a hablar de lo que es justamente el mecanismo de lo poético, y sacan de la Biblia nuevos,
nuevas lecturas que le hablan al ser humano, no desde la religión, sino desde un otro saber. Yo me transformé en una especie de exégeta de la Biblia, leyendo y sacando nuevas conclusiones que son las que me llevaron, digo, a este lugar de reconocimiento. Me gusta mucho el concepto de exégesis, porque creo, y luego lo podemos desarrollar, o alguien puede preguntarlo luego, que de hecho el teatro es una forma de exégesis del relato vital del ser humano. Existen los exégetas, que son los filósofos, son los que pertenecen al campo singular, académico singular, que pertenecen al campo de la ciencia, que pertenecen al campo de lo aceptado. Y está el arte, en este caso el teatro, que hace sobre ellos un acto exegético. Lee también al mundo y dice cosas que no dice la filosofía, y que muchas veces, y esto lo sabemos, es la filosofía misma la que debe ir al relato para apoyar su propio saber. Digamos, la filosofía, el psicoanálisis ha tenido que ir a Edipo Teatro, para poder hablar de aquello que lo inquietaba, pero que necesitaba tener constituido en un relato que de alguna manera pudiera explicar. Podemos hablar luego entonces del teatro como acto exegético. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo piensa el teatro? Los dadaístas decían, la idea se hace en la boca. Yo puedo decir, la boca piensa. La idea se hace en la boca piensa. El teatro se hace en la escritura y en el montaje. El teatro piensa. ¿Pero cómo? Si nosotros pensamos en pensamiento, pensamos en un acto inteligente. ¿El teatro tiene una inteligencia propia? Yo creo que sí. Yo creo que el teatro tiene inteligencias propias. Miren, si ustedes buscan, a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero si no, es muy fácil de encontrar. En los años 70, 80, un teórico, Gardner, parecido a jardinero, no Gardiner, pero Gardner, desarrolló una hipótesis de las inteligencias múltiples. Lo que él dice es, se piensa siempre en el hombre, en el ser humano inteligente. No, en realidad no hay una inteligencia. La inteligencia del ser humano no podemos atraparla en un concepto de inteligencia. No hay una inteligencia global. Lo que hay es hay múltiples inteligencias. Y él habla en principio de 8 categorías, que yo ya no recuerdo en su totalidad, pero que son, de lo que me acuerdo, intrapersonal, extrapersonal, espacial, lógico-matemática, que es la lógico-matemática, es como la que siempre fue considerada como la gran inteligencia. Él luego habla de una inteligencia lingüística y habla de una inteligencia espacial, de una musical y seguramente alguna otra que ya no recuerdo. Luego, las 8 categorías de Gardner se transformaron en 12 porque alguien empezó a encontrar que había subcategorías o que había otras categorías que Gardner no había incluido. Y yo tengo la sensación que los artistas, cuando nos acercamos a nuestro hacer intelectual, en realidad podemos encontrar muchas más categorías de la inteligencia múltiple. Yo voy a tomar en principio 3 de esas inteligencias, justamente como para pensar al teatro como un mecanismo de reflexión, como un mecanismo de pensamiento. La primera es la inteligencia narrativa. Fíjense, la inteligencia narrativa, nada más y nada menos que la inteligencia de las religiones, la que le permitió a la religión, a cada una de las religiones, llegar al presente montada en un soporte imputrescible, en un soporte indesgastable, en un soporte que
que no se ha echado a perder nunca, que es el del relato que sostiene a cada una de ellas. La religión no es otra cosa que un relato, puedo decirlo incluso aún para el creyente, es un relato fantástico y verosímil. Fantástico, porque en general trasciende el límite de lo... De lo real convencional, entra en el campo de lo fantástico, y verosímil porque es siempre creíble. El verosímil es nada más y nada menos que el mecanismo que permite, que nos permite crear algo fantástico y sin embargo creíble. Pero la inteligencia narrativa es también la que nos permite a algunos ser inteligente. Digo algunos y me incluyo, porque yo soy, a ver, lo voy a resumir, yo soy, no sé cuál es el antónimo de inteligente, no quisiera usar la palabra tonto ni nada, debería encontrar algo que sea el no inteligente, pero yo soy justamente la antítesis de lo inteligente en términos de inteligencia lógico-matemática. Para que ustedes tengan una idea, yo nunca pude entender en profundidad el mecanismo por el cual se produce la división aritmética. No puedo hacerlo mental. Desde hace 50 años vivo asistido por un milagro llamado la calculadora Seiko de plástico, que sigo utilizando todavía y de la cual tengo una aquí, que es la que me permite administrar desde mi economía hasta la economía de las cooperativas en las que trabajo, hasta entender algunas otras cosas sin las cuales para mí sería absolutamente imposible. Tanto que debo hacer una confesión vergonzante, y es que Jorge habló, sí, efectivamente, yo tengo un profesorado honoris causa y tengo dos doctorados honoris causa, el de la Universidad de San Martín y el de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, pero no he podido terminar el colegio secundario porque nunca pude aprobar matemática y física de quinto año. Para mí era absolutamente imposible. Llegué a quinto utilizando una serie de recursos horrorosos. Tenía un profesor de matemática que le gustaban las carreras de caballos y a mí también, y entonces yo le daba datos a cambio de los cuales conseguía cierta benevolencia que me permitió llegar hasta quinto año, pero al de quinto no hubo manera de convencerlo. Nunca me presenté al examen y llegué a profesor universitario gracias a la ley de saberes especiales, porque lo que yo enseñaba, que es dramaturgia, cuando se abrió una carrera de dramaturgia, no existían títulos preexistentes. Yo creé ese titulado y luego abrieron otras dos más. Yo no tengo ninguna capacidad lógica. Yo, por ejemplo, para armar los horarios de ensayo de una apuesta, necesito un asistente. Yo soy incapaz de armar una grilla con horarios de ensayo. Después lo leo y lo entiendo, pero no puedo. Me trasciende la capacidad de abstraerme y crear algo que no sea lo que estoy viendo. ¿Qué me salvó? Me salvó mi inteligencia narrativa, la posibilidad de expresarme a través de relatos. Alguna gente que me conoce dice, a Cartoon le gusta mucho contar anécdotas. Lo que no saben es que yo fuera de las anécdotas no soy nada, porque en realidad yo soy lo que puedo contar, soy lo que puedo transmitir a través de esos relatos. Cuando me sacan los relatos, me dejan atrapado en la hipótesis del desarrollo abstracto y solamente hablando de algunas cosas sobre las que sé mucho. Quizá, como este tema, es que puedo hacerme entender fuera de las historias. Pero ya ven ustedes, para tratar de explicarles algo, no tengo más remedio que darles los ejemplos. Lo mío es una inteligencia narrativa. Lo que hace quien escribe teatro, y también quien lo monta, es poner en práctica la inteligencia narrativa. ¿Cómo funciona la inteligencia narrativa? En principio, aceptando la hipótesis de una creación fuera del campo de la lógica conceptual. Ahora voy a explicar cómo.
En principio, aceptando que es un proceso orgánico, esto que decíamos, que el proceso creador se cumple dentro de la obra creada, que el proceso creador es autopoiético, que partimos no de una idea argumental completa y compleja, sino de un detonador, de una semilla, de un óvulo, al que llamamos imagen generadora, un pequeño fragmento que comienza a desarrollarse con energía vital, y entendiendo que en realidad la obra, obra en el sentido de obrar, en el sinónimo de hacer, una obra hace. Decíamos antes, el teatro no nace de una ocurrencia, porque el teatro no se nos ocurre, el teatro ocurre, el teatro sucede. El teatro como creación es un suceso, pero ¿cómo se produce ese suceso? En principio, en un procedimiento que no es el tradicional del método de pensamiento inductivo, deductivo, asociativo, disociativo, que es lo que haría naturalmente el pensamiento lógico, el filosófico, sino con una hipótesis casi, les diría, grotesca, que es una hipótesis rupturista, una hipótesis casi cómica, que nosotros llamamos disociación. Disociación con B labial, con B larga, la relación entre elementos antes no relacionados, la capacidad de un creador de mezclar dos cosas que nunca mezcló, que nunca relacionó y que al relacionarla comienzan a largar chispas y a producir sentido. En mi caso, el mito bíblico de Caín y Abel con las imágenes de dos hermanos melancólicos que conviven en un loteo fracasado. Esa disociación, esa relación entre dos elementos antes no relacionados, que estalla, que explota y que empieza a dar de sí, empieza a producir. ¿Cuáles son los mecanismos de esa inteligencia rara, extravagante, fuera de los parámetros convencionales de otros pensamientos lógicos? En principio, un mecanismo casi reservado a la locura. No es raro que se asocie siempre a la creación y a la creatividad con la locura. ¿Por qué? Porque comparten mecanismos. El gran mecanismo que compartimos con la locura, con la extraordinaria ventaja de que podemos hacerlo en salud, de que podemos estar locos durante el tiempo en el que escribimos o montamos o actuamos, pero cuando salimos volvemos a nuestra cordura. El mecanismo principal es la pareidolia, es un nombre extraño, que significa nada más y nada menos que la capacidad de ver sentido y forma en patrones vagos. Un loco, un demente, ve cosas donde otro no ve. No es otra cosa que el acto pareidólico, pero también en la vida real, en la vida cotidiana, somos pareidólicos cuando salimos a la calle, miramos al cielo y vemos en el cielo, por ejemplo, una nube, y en esa nube vemos una figura, vemos una forma. Cuando nosotros vemos una nube, salimos, supongamos que todos estuviésemos en el mismo espacio y salimos ahora y miramos el cielo, ¿qué vemos? Nubes. Y alguien dice, veo un cerdo. Todos reiríamos hasta que quien vio el cerdo pueda indicarnos en qué lugar del caos él ha visto un cosmos, él ha visto un orden, y nos diga, ahí está la patita, ahí está el hocico, ahí está la cola. Y en ese momento todos los demás veremos al cerdo. Ese acto pareidólico, la capacidad de ver sentido y forma en patrones vagos, la tiene quien descubrió el cerdo. Pero quien lo narró se transformó además en el artista que le dio forma. Toda obra de teatro se cree acceso pareidólico al caos. Yo mirando dos hermanos, hipotéticos hermanos, que vendían carnada al costado de una lagunita, el acceso pareidólico en el que yo veo otra cosa, veo una obra de la cual hace 8 años que vivo de
aquel acceso pareidólico. Vi algo allí que me llevó a ver algo extremadamente más completo y más complejo. Todos vemos, porque todos miramos al cielo y vemos nubes. ¿Por qué no vemos historias en las imágenes? Porque no tenemos ni la necesidad ni el deseo. Es sencillo. Quienes tenemos la necesidad porque vivimos de esto y quienes tenemos el deseo porque estamos atrapados en esta fiebre horrorosa que tenemos los que escribimos, por ejemplo, que no podemos parar de generar ficción. Yo ahora no estoy escribiendo obras y me he puesto a escribir una saga de relatos que publico en un blog y que difundo en redes sociales de manera gratuita, simplemente porque me ordena la cabeza. Porque yo no puedo parar de pensar en ficción, porque si paro tengo la sensación de que la cabeza me lleva a pensar otras cosas. Entonces esa necesidad y ese deseo hace que uno mire la vida con ojos pareidólicos. Y mirando la vida con ojos pareidólicos empezamos a construir sentido y forma. Sentido. Y nos estamos acercando al sentido en tanto idea. El otro mecanismo con el que trabajamos también tiene un nombre raro y feo y se llama apofenia. Y es también un síntoma de locura. La apofenia es la capacidad de crear sentido y forma a partir de coincidencias. Todo paranoico es apofénico. ¿Por qué? Porque el paranoico junta tres coincidencias y crea una historia. El paranoico ve algo donde no está simplemente porque encuentra coincidencias. Yo siempre doy el mismo ejemplo y es... para llevarlo a un lugar más cercano, los celos, que son una, en todo caso, son una actividad paranoica, ¿no? El tipo está perseguido con la idea de que su amada o amado le resulte infiel. ¿Cómo trabajan los celos? Todos nosotros lo hemos vivido alguna vez. Llegás a tu casa, tu pareja no está, pero hay olor a perfume. E inmediatamente la cabeza del celoso dice, ¿por qué se puso perfume si son las 7 de la tarde y no está, si ella siempre está? ¿Por qué está? Porque yo nunca vengo a las 7 de la tarde y hoy llegué. Y entonces ya tiene tres elementos. Ella no sabía que yo iba a venir más temprano. Ella salió y se puso perfume, que cuando te pones perfume a las 7 de la tarde, si no es para agradar muy cercano a alguien. Y entonces la cabeza del celoso paranoico ya ha construido la imagen horrorosa de su pareja teniendo sexo salvaje en la cama de un hotel a tres estaciones del metro. Y él piensa, y ahora cuando llegue, y cuando llega... Él está furioso, él ya está esperando, ya está con mala cara. ¿Y qué construyó? Nada. No construyó nada, no había nada. Había una coincidencia de horario y un perfume. Y seguramente ella le dice, ah, estuve revisando el ropero y encontré que el perfume que me trajiste del free shop la última vez que fuiste a México se me terminó y lo vaporicé. Si vas de nuevo a México, comprame el... perfume, el Kenzo, clásico del free shop, que después inunda los aviones de olores horrorosos. Y entonces, ese varón ahora se pone dulce, ya propone hacer la cena ese día, desaparece la paranoia. Y en realidad, ¿qué tuvo? Tuvo un acceso apofénico. Ese mismo mecanismo de construcción paranoico es el que utilizamos nosotros para crear. Paul Auster dice, el arte se hace por rimas, por encuentros. La segunda forma de la inteligencia narrativa está justamente en utilizar no el método inductivo-deductivo, sino utilizar pareidolias y apofenias, utilizar mecanismos totalmente diferentes y diferenciales del pensamiento lógico. Pero llega a qué?
a la construcción de una idea teatro que es nada más y nada menos que una forma ideológica que representa al mundo en lo social, en lo psicológico, en lo filosófico o en lo que sea, y que no tiene traducción, no necesita traducción, está escrito en lengua madre, en la lengua madre de lo teatral, y así la lee el espectador, y así la disfruta. Y después, para tratar de traducirla, lo que hace es irse a comer con alguien y desarrollarla por arriba de la mesa. Necesita hablarla para explicar, para entenderla. Y a veces habla más de lo que el teatro necesitó para explicársela. La narración se crea entonces por medio propio, intrínseco, específico de la construcción artística. La segunda de las inteligencias, ¿cómo vengo de este tiempo? Vengo bien, ¿no? Sí, venimos, todavía tengo 15, 20 minutos más, tengo. Sí, no me quiero pasar, tengo mucho material, pero voy a poder resumirlo bien. La segunda de las inteligencias es la inteligencia poética. Extraordinaria inteligencia poética, porque es una inteligencia que nos lleva siempre a lo sobrenatural, pero sin magia ni esoterismo. Pero ojo, siempre ha estado presente cierta sospecha esotérica alrededor de la actividad poética. No nos olvidemos que uno de los sinónimos de poeta es vate, y vate viene de vaticinio. El oráculo, no es, la actividad oracular no es otra cosa, el oráculo habla en metáfora. Digo, no ha habido otra cosa en lo oracular justamente que actividad poética. Cuando Shakespeare escribe, en realidad, escribe a partir de un acto de inteligencia poética extraordinaria, tan viva, tan poderosa, que, por ejemplo, ha conseguido crear en las manos manchadas de sangre de Lady Macbeth la gran metáfora universal sobre la culpa. Esa es la inteligencia poética, la inteligencia de plasmar en metáforas, no necesariamente en metáforas, digo, a veces en otros tropos significantes, atrapar algo y proponérselo al espectador para que en la provocación el espectador sea conducido en su propia energía pareidólica a sus propios esquemas vagos, a sus propios patrones vagos en los cuales él descubre un significado. Eso nos pasa con la poesía siempre. La poesía nos habla al oído. La poesía es un acto de lectura pareidólica. La inteligencia poética del dramaturgo, del director y del actor, ahora mencionaré también al actor como creador de inteligencia poética. Pero la inteligencia poética es una inteligencia que nos interpela siempre. Shakespeare nos interpela siempre. Voy a contar una pequeña historia, la voy a resumir. Hace muchos años atrás, en mi casa, los sábados, solíamos juntarnos con algún grupo de parejas de amigos. En general eran padres de compañeros de colegio de la misma edad que nuestros hijos, que de alguna manera compartíamos algo más que habíamos encontrado cierta afinidad. Siempre decíamos afinidad en lo ideológico, afinidad en lo filosófico, y habíamos armado lo que aquí llamamos una barra, un grupo, que nos seguíamos juntando y todavía nos seguimos juntando. Me resulta muy conmovedor que siga esa amistad y que mis hijos sigan amistad con aquellos chicos y que hoy trabajen incluso con ellos. Y un día llego a mi casa un sábado y antes de la cena, que es cuando se juntaban todas las parejas, se habían juntado las amigas, las mujeres de las parejas, y estaban consultando el I Ching. Ustedes saben, el I Ching no es otra cosa que un libro de metáforas al cual se le hace una pregunta, a alguien una pregunta, y un procedimiento aritmético generado por unas fichas, por unas monedas, conducen a una respuesta. Y entonces, Mónica, mi compañera, compartía con cuatro o cinco amigas
la consulta de Lichín. Cuando yo llegué, inmediatamente fui expulsado por escéptico. Como uno carga la fama que carga. Entonces pensaron, Cartoon se va a reír, entonces no, vos sos escéptico, no, mala onda, vos nos vas, no, nos arruinás el I Ching, andate. Y entonces yo antes de irme simplemente dije, yo nunca arruinaría la lectura del I Ching, porque la lectura del I Ching no es otra cosa que la lectura de poesía. Ustedes podrían estar leyendo las completas de Shakespeare y esto funcionaría exactamente igual. ¿Cómo les voy a decir que no si yo soy poeta? Pasaron unas horas, servimos la comida, llegaron el resto de los maridos, novios, compañeros. Y entonces apareció la burla, apareció el chascarrillo, ¿no? Che, Cartoon dice que se podría consultar a las completas de Shakespeare como si fueran el I Ching. Todos rieron, salvo un amigo querido, Pablo Doreger, padre de un actor argentino, Julián Doreger, ingeniero, que me dijo, ¿y por qué no? Si me dan un rato, yo podría armarlo. Pidió unos dados, se los dimos, nos olvidamos durante un largo rato de que él estaba allí con unos papeles y una lapicera y los dados, ya estábamos hablando de cualquier otro tema y de pronto Pablo dijo, lo tengo, ya está, es muy sencillo, miren, es así. Primero me había pedido que le traiga los libros, los tres tomos, creo que eran los de Aguilar, entonces me dijo, es muy sencillo, primero se tira un dado. Si sale 1 o 2 es el tomo 1, si sale 2 o 3 es el tomo 2, si sale 4 o 5. Es decir, armó un sistema con los dados para consultar. Primero, ¿qué tomo? Se hace una pregunta. Se tiran los dados y se sabe qué tomo contesta. Luego se vuelven a tirar los dados y ya no recuerdo por qué procedimiento matemático se llega a la página, al número de página. Y luego se vuelven a tirar los dados y se llega al número de parlamento. De manera tal que vos hiciste una pregunta y te la contesta un personaje de Shakespeare con un parlamento. ¿Para qué contarles lo extraordinariamente poderoso que fue eso en relación a I Ching? Porque I Ching vos le preguntás si tenés que dejar el trabajo y simplemente te contesta, el río es profundo, pero podrás cruzarlo si encuentras las piedras correspondientes. Otra cosa es que Lady Macbeth te diga, al lecho, querido, al lecho, a la cama, ya está hecho, sí, sí, ya está. Bueno, por supuesto, es en términos pareidólicos, extremadamente más interpelante el texto de Shakespeare que el I Ching. Terminamos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, enfebrecidos, haciéndole preguntas a Shakespeare, al que terminamos llamando el Willy Ching, y durante mucho tiempo mi compañera y sus amigas decían, para pregunta el I Ching, para segunda consulta el Willy Ching. El primer médico y el segundo médico. Y el Willy Ching siguió siendo consultado. ¿Qué es esto? Esta es la sabiduría poética, o en todo caso, la sabiduría que tienen los textos poéticos en tanto conductores a una verdad a la que accedes por el mecanismo pareidólico. Pero, por supuesto, no es solamente en términos dramatúrgicos donde existe la inteligencia poética. Los actores, cuando son poetas, ha hecho mucho daño cierto realismo que los ha sacado a los actores de la posibilidad de jugar con lo fantástico. El actor del método que solamente hace algo que es verdadero, no verosímil. Se habla de la verdad en el método. Nosotros en términos de creación actoral, o digo, yo prefiero hablar de verosimilitud, no de verdad, de un actor que no trabaje con la verdad, sino que trabaje con la verosimilitud, con lo creíble, no con lo real. Tengo otro ejemplo, una vez más, mi necesidad narrativa. Cuando hicimos Terrenal, cuando yo monté Terrenal como director, el desafío era,
El escenario está dividido al medio, esto decía el texto, esto sería algo así. De un lado hay un personaje, de otro lado está el otro personaje. ¿Cómo lo dividimos? Y entonces empezamos a jugar. Los actores al principio comenzaron a buscar, yo les di libertad, entonces dijeron, uno de los actores, Claudio Martínez Bell, extremadamente creativo, además, con gran experiencia en la comicidad, lo que te saca justamente del método y te lleva a jugar con mucha libertad, empezó a trabajar, trajo ladrillos y empezó a trabajar con la hipótesis de crear una pared. Me dijo, ¿y si hago una pared? Yo le dije, fantástico, porque una pared puede ser muy dramático cuando la tiremos abajo. Entonces, ¿podría la obra crear una pared que durante toda la obra se vaya elevando y en el final la pared se destruya? Trabajamos durante un par de meses y era, mi estudio estaba mugriento, los ladrillos no sabíamos dónde ponerlo, cada vez que había que armar y desarmar era una tortura, era un infierno. La verdad, los usamos un poco y nos olvidamos, los dejamos arriba un gran plástico para que no ensucien más, los envolvimos y quedaron allí. Dijimos, no, ya vamos a ver qué ponemos. Después trabajamos con un alambre y era horrible. No sabíamos qué hacer. Lo sacamos y dijimos, ya se nos va a ocurrir. Y un día, siempre yo lo que decía es, por supuesto, respetar la hipótesis de el lugar está dividido. Un día, Claudio Martínez Bell, actor creativo, si los hay, hizo algo extraordinario. Se acercó al límite virtual que habíamos creado, que no existía, no estaba. Existía si lo creíamos, si no lo creíamos, no estaba. Y lo que hizo es, dio un paso arriba del muro para pasar hacia el otro lado. Lo pasó haciendo la mímica de quien pasa una pequeña pared. Entró al territorio de su hermano y en ese momento construyó el tropo más precioso que tiene la puesta de Terrenal. Y es... La propiedad es una convención. La propiedad no es una realidad. La propiedad es algo que los hombres creen. Quien cree en la propiedad respeta una pared que no existe. ¿O no? No existe la pared. El mundo no está parcelado. El paraíso no estaba parcelado. Lo parceló el ser humano. Que Caín, que es quien cree en la propiedad, pase un muro invisible, aceptando la posibilidad de pasarlo por encima, le da existencia a ese muro. Pero luego, Abel, que no cree en la propiedad, lo pasa sin respetarlo, simplemente camina por arriba y lo pasa sin respetar el muro. Y en ese momento se construye en escena, a partir del acto de inteligencia poética de estos dos actores, nada más y nada menos que la paradoja más profunda, al menos que yo he conseguido como director, para tratar de entender lo que es la propiedad. Una convención en la que alguien cree y otro no. ¿Quién cree gasta calorías y la respeta? No, no se puede cruzar. ¿Por qué no podés cruzar? No, porque eso es de otro. ¿Por qué? Y sí, pero ¿y por qué no podés cruzar? Porque es de otro. ¿Y esto qué tiene que ver? Y quien no cree simplemente pasa y para él no existe la propiedad. Esa imagen no es otra cosa que un tropo, una figura que expresa de la manera más profunda que nosotros hemos encontrado como artistas de lo que creemos sobre la propiedad expresada en la escena. ¿Qué hay para haber conseguido eso? Inteligencia. Inteligencia poética. No habilidad, no un saber, no una picardía, no un pequeño saber, no un ingenio. Es inteligencia porque nos permite pensar, construir sentido, transmitirlo y crear un lenguaje que es recibido y decodificado. ¿De qué otra manera lo llamaríamos? Sino de inteligencia. Por último, voy a la última de las inteligencias. La inteligencia mimética. Ya sabemos, la
la mímesis en el arte, el mimetismo en la naturaleza. El actor hace, el actor tiene inteligencia mimética. El saber del actor, una vez más, tampoco lo mimético es una habilidad, no solamente lo poético no lo es. Lo mimético no es una habilidad. Nosotros, cuando vemos la habilidad del actor componiendo en muy pocos signos la una ausencia, piensen en el compañero de colegio que imitaba a los profesores en el recreo y que con cuatro gestos transmitía la presencia de una ausencia. Nada más y nada menos que una imagen. Una imagen, Sartre dice, la presencia de una ausencia. Con cuatro signos físicos, uno decía, ¡ah, esa es la profesora de geografía! ¿Y cómo? Si él es varón, chaparro y gordo, y ella es alta y flaca y mujer, ¿y cómo él atrapa en un hacer mínimo la presencia del otro? Porque tiene inteligencia mimética, porque tiene la capacidad de crear con su cuerpo la existencia de una ausencia. Por lo tanto, es la creación de un discurso físico que trae al otro, pero que además lo expresa en zonas extraordinariamente profundas. Cuanto mejor es el actor, mayores son los detalles con los que logra expresarlo. Nosotros sabemos, miren, en la naturaleza, no es la mímesis es la versión artística, pero en lo mimético la naturaleza hace cosas muy perturbadoras. Y nosotros en la naturaleza no dudaríamos en pensar de que es la inteligencia de los insectos los que les permite mimetizarse con una planta para que no lo coman, o la inteligencia de una flor de mimetizarse con un insecto para que otro se tire encima con la idea de que va a fertilizarlo y en realidad lo que hace es moja las patas en el polen que va a llevar a otra flor. La inteligencia del mimetismo. Yo tengo un ejemplo todas las mañanas que me tiene obsesionado y me levanto y vuelvo a perturbarme. Se los voy a contar de una manera muy breve. Yo aquí vivo en un bosque. Yo todas las mañanas le pongo comida a los pájaros y vienen los pájaros a comer, le pongo agua, comida, vienen. Ya en los últimos tiempos tengo especialistas porque tengo pájaros que no comen granos, pero comen con mucho gusto la comida de mis gatos. Entonces les pongo comida de gatos en otro lugar aparte y se llena de pájaros, cosa que yo disfruto extraordinariamente. Pero hay uno en particular que me tiene muy conmovido. Es un tordo. Seguramente las especies no son equivalentes en los países, pero el tordo es un pájaro negro, pequeño, la hembra es marrón, es corpulento, es grande, del tamaño de un puño, es así. El tordo, en realidad, la torda, tiene un hábito muy singular y es... La pareja de tordos no hace nido, no nidifica. Cuando la torda está por poner huevo, simplemente lo que hace es busca el nido de otro pájaro, sabe que hay algunas especies que soportan bien el engaño, y pone el huevo disimulándolo entre los huevos de la otra pájara, de otra especie. Y si hay muchos... Lo que hace es algo siniestro y es tira uno, lo va llevando hasta que lo tira y lo estrella contra el piso para hacer lugar y poner el suyo. Cuando vuelven los pájaros al nido, lo que hacen es empollan un huevo ajeno. Ustedes sabrán, seguramente recordarán el patito feo, ¿no? La historia del patito feo tiene que ver con animales que hacen lo mismo. Lo paradójico es que luego, cuando nacen, la madre y el padre crían a este animal que de alguna manera se mimetiza con los otros pichones. Y yo todas las mañanas recibo a una pareja de un
Una hembra de chingolo, disculpen los mexicanos, pero nosotros tenemos una, tenemos pájaros que se llaman chingolo. No sé si ustedes tienen, me imagino que sonaría mal el pájaro allá. Nosotros tenemos los chingolos que son muy pequeñitos, muy, muy chiquitos, un pajarito. Y la hembra de chingolo viene todas las mañanas a comer con su hijo ficticio, que es un tordo así. La madre es así y el hijo es así. Y el hijo grita, mimetizado seguramente con el grito de los otros pichones de chingolo, y la madre le da de comer en la boca de una manera desesperada, porque es tan pequeña que pica y le da de comer y no llega nunca a satisfacerlo, porque lógico, es como darle de comer a un elefante. Y sin embargo, él se porta como chingolo, hasta que logre independizarse, se vaya y acepte la hipótesis de ser o tordo macho o tordo hembra y siga su camino. Yo digo, a mí me da para una serie de Netflix. A mí me da para una obra. Digo, el pensamiento de esta mimetización dramática que consigue convencer a la madre de la existencia de alguien que, claramente, para alguien que sabe cómo es el procedimiento, sabe que está en una ficción. La inteligencia mimética es nada más y nada menos que la inteligencia que tienen, por ejemplo, en la vida cotidiana, los vendedores y, así horror, los políticos. No le dejemos a los políticos el monopolio de la inteligencia mimética, la capacidad de transformarse en otro, de mentir y de crear una ficción con su cuerpo. Aceptemos la hipótesis de que es universalmente el campo que debemos reivindicar como el campo puro del actor. Entendiendo que la mímesis, o en todo caso la mimetización, en este caso sí podríamos hablar de mímesis, no es una copia. Mentira, no es una copia. No es que copia algo, no. Es la creación de un soporte, la creación de un modelo creado por pocas coincidencias, que son las que el actor puede reproducir, y creado en el verosímil que crean esas cuatro o cinco coincidencias, lo que decíamos, los cuatro rasgos que toma el alumno para imitar a la profesora, creado este soporte, jugar dentro del campo creado. Provocar una improvisación y en esa improvisación crear un fluido. Y al fluir, un fluido acrítico, que es el que permite, una vez más, el proceso autopoiético, que la obra se cree dentro de sí misma. Hasta tal punto es poderoso el acto de inteligencia mimética que lo ha tomado la ciencia. Digo, lo que el psicodrama no es otra cosa que eso, o las constelaciones familiares. Por último, y ahora sí, para cerrar y abrir a las preguntas. Fíjense, miren teatro, si no miran teatro en este momento que está tan difícil, miren películas, miren en series y observen el fenómeno extraordinario de la creación mimética del actor. Y obsérvenlo, mírenlo, separando, distanciando, diría Brecht. Distancien de la atracción que les produce y véanlo como construcción de discurso inteligente y vean cómo se ve la vida. Miren, yo estoy apasionado con una serie que veo todos los días, ahora debería estar viéndola, pero lo resigné por este compromiso. Hay una serie que se llama Sucesión, a lo mejor alguno de ustedes la ha visto, está en HBO, Succession sería en inglés, está en HBO, está en Flow, que no sé si también existen para ustedes, y si no, lo van a encontrar en algún lugar pirata. Y es una historia muy shakespeariana, porque hay un Ray Lear que es el dueño de una empresa de medios extraordinaria, enorme, y cuatro o cinco hijos, ya no recuerdo. Él está muy viejo y los hijos disputan la sucesión.
pero los hijos son seres tan patéticos, tan horrorosamente patéticos, que da gusto verlos simplemente para disfrutar de su estupidez, de su mediocridad, de sus odios. A mí me tiene apasionada la serie. Y lo que no termino de dejar de mirar, y esto es lo que les propongo, mírenla para ver justamente cómo la composición de personaje crea sentido. No es solamente lo que sucede, sino simplemente los pequeños comportamientos de cada uno de ellos crea sentido, es un acto inteligente que puede ser leído por sobre encima de lo que el argumento dice. Por último, digo, yo hablé de transmisión de subjetividad, cierro esta charla transmitiéndole una subjetividad bastante más banal, pero que a mí me da mucho resultado. Una de las cosas que a mí, que yo odio de las series, es que no tienen el procedimiento dialéctico convencional que tiene la película y que tiene la obra de teatro, que es el concepto de tesis, antítesis y síntesis, el concepto de planteo, nudo y desenlace. Y entonces, esto de tener que ver un nuevo capítulo que me tiene siempre en antítesis, traiciona algo de mi expectativa vital, que está acostumbrada a que todo llegue a cierto orgasmo final y que se produzca esa energía orgásmica en la que todo lo cargado se suelta. Entonces, tengo que encontrar mecanismos para soportar el estado de antítesis eterno. Y yo lo he encontrado en una manera que se las transmito de manera vulgar, pero que si ustedes tienen algún conocimiento podrán disfrutarlo. Yo las veo siempre acompañado de medio litro de cerveza. El alcohol es un extraordinario compañero de la ficción. No en gran cantidad, porque o nos duerme, o nos marea, o nos lleva a otro lado, o nos distrae. La cantidad justa, a mí medio litro de cerveza administrada durante un par de capítulos, me pone en un estado perfecto en el cual yo puedo fluir como espectador, pero puedo hacer algo que me da mucho resultado. Como yo conozco que la serie, para mantener la atención, no tiene más remedio que tener escenas altas y escenas bajas, en las altas suceden cosas y en las bajas simplemente hay información, lo que mi experiencia de dramaturgo me dicta es: estamos llegando a una escena baja. Cuando arranca una escena baja, duermo un minuto. He conseguido dormitar, cerrar los ojos y aceptar la posibilidad de no entender lo que se está explicando, sabiendo que luego la propia acción se va a encargar de hacérmelo saber. Y entonces, mi visionado de una serie de 10 capítulos, en realidad, siempre prescinde por lo menos de un 20%, que es el 20% en el que duermo. Y he encontrado, por ejemplo, la posibilidad de fluir como espectador en un soporte que normalmente me rechaza, que es este soporte largo. Termino con esta receta de cocina casera para cualquiera que quiera hacer la práctica. Y entonces sí, ahora doy por cerrada la charla detergente y me abro a las preguntas que ustedes quieran hacer. Buenísimo. Muchas gracias, Mauricio Cartún. Muchas gracias, Mauricio. Realmente ha sido fascinante escuchar. Les voy a pedir los integrantes del Diplomado Internacional que, por favor, digamos, prendan las cámaras si quieren, por supuesto. Y como tenemos poco tiempo, realmente, tenemos muy poquito tiempo, porque la verdad que ha sido fascinante escuchar a Mauricio y se ha pasado volando el tiempo. Y tenemos que terminar exactamente 6:45 de México, ¿no? Serían las 9:45 de Argentina. Yo quería pedirles a los, digamos, a quienes hagan las preguntas, que les vamos a ir dando el pie, que por favor sean breves en la formulación, así por lo menos podamos incluir, no sé, tres preguntas, ¿no? Y tal vez Didangui podamos incluir también alguna pregunta digamos, dentro de esos pocos minutos de lo que es el chat de YouTube y el de Facebook, ¿no? Hay muchas preguntas en el chat aquí, en el Zoom, pero yo le pediría que empiece a Yuridia, ¿eh? Yuridia, no sé si podés abrir el micrófono y hacer tu pregunta. Gracias, maestro.
Bueno, estoy riéndome mucho. Gracias por esta ponencia, esta conferencia. Tuve la oportunidad de ver Terrenal en Buenos Aires, una de las obras que más me han marcado. Aquí tengo también el libro con introducción de Jorge Dubati. Y debo decir que entendí la mitad del texto. Yo creo que por el lenguaje de la pampa o las bromas o el lenguaje coloquial, y no importó, fue realmente el texto como tal. Creo que había tanto texto en escena que pude entender esto que estás diciendo y contando hoy. Y mi pregunta es, ¿por qué pasó eso? Y si es que tú consideras que hay ciertas leyes en escena y en el mundo del teatro, y pienso en leyes casi a nivel científico, casi como la ley de la gravedad, en el espacio y en el tiempo escénicos, que permiten esto, que permiten que un espectador entienda algo más allá del lenguaje hablado, y de qué manera se pueden aprender esas leyes, o de qué manera se pueden romper esas leyes, o retar esas leyes, si es que existen. En principio, yo soy un convencido de algo. La industria propone lenguajes globalizados. Una serie, una obra de teatro comercial o una obra de teatro que piense salir de gira. En realidad, la estrategia diría, lo ideal es un lenguaje globalizado que pueda llegar por igual a cualquiera. A mí siempre me ha parecido que es una especie de reducción horrorosa de la posibilidad poética que tiene el lenguaje. Digo, pensar en un lenguaje globalizado, siendo que en realidad lo poderoso está, a mi entender, lo poderoso está, como dramaturgo, está en el lenguaje. Pero siendo además que los lenguajes son, cuando uno no los... es la diferencia entre entender y comprender. Yo puedo no entender una palabra, pero puedo comprender en el sentido de la palabra comprender ¿viste cómo dice? El territorio comprende las provincias de... Yo puedo no entender una palabra y sin embargo comprender una situación. Yo escribo para ser comprendido. Si además soy entendido, te diría que es raro, porque este lenguaje también es raro en Argentina. Las nuevas generaciones han quedado muy afuera también de este lenguaje. Pero a mí me parece que también esto lo que crea es el misterio de habitar un universo diferente que me obliga a prestar atención. Cuando yo entro, por ejemplo, en un taller mecánico de automóviles, el lenguaje de los mecánicos seguramente está lleno de palabras que yo no comprendo. Y lo que justamente me atrae es el hecho de comprender lo que está sucediendo sin entender los términos con los que ellos hablan. Y lo que me apasiona es la singularidad de ese universo. Yo estoy conociendo algo nuevo, ¿ya? Y me pasa en otro país. Yo voy a México y no entiendo todo lo que dicen, pero más aún, digo, México es el mismo idioma, pero voy a Brasil y a veces creo estar entendiendo. Yo no hablo portugués, pero comprendo portugués. Me parece que ese es el fenómeno más atractivo que tiene el arte, que logres despreocuparte como espectador de entender cada palabra y puedas fluir comprendiendo. Si eso sucede, hay algo muy ganado, que es, además de tener el sentido de la letra de la canción, podés disfrutar de su música. Buenísimo, Mauricio. Acá Raquel Araujo dice que no puede abrir el micrófono porque tiene mucho ruido en la casa y pregunta por el proceso pareidólico, digamos, cómo estimular el proceso pareidólico. Y yo lo engancharía esto con la pregunta que está proponiendo Gabriel. Gabriel, ¿querés hacer tu pregunta en relación, conectando, digamos, con lo que está proponiendo Raquel? Sí, gracias. Buenas noches. Gracias por toda esta hora de saberes compartidos. Gabriel Silva, de la Ciudad de México, escenógrafo. Y mi pregunta, precisamente con esta cuestión de la apofenia, es ¿cómo puede entrenarse la apofenia? Es decir, ¿es posible apropiarse herramientas, métodos para desarrollar esa capacidad de transformar formas, imágenes e ideas en objetos escénicos? Entiéndase objeto escénico como el texto, un elemento escenográfico, la iluminación, el vestuario, etcétera. Yo creo que es el entrenamiento del poeta. El entrenamiento del poeta no es otra cosa que hacerlo.
Yo no conozco un método específico de entrenamiento que no sea el de salir a buscar pareidolia y apofenia. Es decir, aceptar la hipótesis de que cuando uno ve algo, en realidad puede ver otra cosa en ese algo. Justamente me parece que para el creador escénico, para el escenógrafo, para el vestuarista, la capacidad de mirada poética es extraordinaria, porque cuando lo encuentra, encuentra algo que trasciende a la mera ilustración. Yo creo que una de las cosas que más daña a la escenografía es el concepto de decorado y de utilería. Porque yo creo que en realidad al teatro no se lo decora, al teatro se le crea el espacio y no se crea utilería, porque en realidad la utilería siempre es una representación artificial de algo. Yo creo más en la inutilería, en el objeto inútil que el actor transforma por fenómeno poético en otra cosa. Pero ¿y cómo se puede hacer? Simplemente con mirada poética. Yo te doy un ejemplo en Terrenal, en la puesta de Terrenal. Una de las cosas que ha hecho nuestra vestuarista, que es una... Que trabaja mucho, Gabriela Fernández trabaja mucho con el concepto de lo poético. Por ejemplo, Caín tiene un saquito muy pequeño que le queda chico y que tiene aquí en la manga el moño de la primera comunión, de la ceremonia de primera comunión. Ese moño es muy perturbador. Ese moño en realidad es una apofenia, es una coincidencia, porque la obra dice que el abuelo los abandonó hace 20 años, entonces podríamos pensar, tiene puesto el saco que tenía cuando era pequeño, pero él es tan creyente que puede seguir usando el saco que usó en la ceremonia de primera comunión. Esto es apofenia. Yo creo que cuando el creador escénico acepta la hipótesis de no ilustrar, yo diría, de la misma manera que trabajan los buenos directores, rompiendo todas las didascalias, rompiendo todas las acotaciones, leyéndolas y no volviendo a leerlas nunca más, tiene la posibilidad justamente de volar y de proponer estas cosas. Algunas funcionarán y otras no. Yo creo en el escenógrafo integrado a los ensayos. No. Nunca me ha cerrado la hipótesis del escenógrafo que entrega la planta, que entrega el diseño, sino que comparte los ensayos y que de pronto va encontrando a la par de los actores y del director signos que de pronto se constituyen en el espacio final. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Por supuesto, hay muchas preguntas y también hay muchas a través de YouTube y a través de Facebook. Enseguida le damos la palabra a Didangui para que nos diga alguna de esas preguntas, pero me gustaría por lo menos incluir una más del diplomado y le daría la palabra a Mateus. Si podés, Mateus, hacer tu pregunta. Sí, puedo. Hola, soy Mateus, hablo desde Brasil. Muchas gracias por la charla. Quisiera preguntarle dos cosas. Uno es sobre la escritura, en verdad, sobre la escrita. Sé que cuando partieron Terrenal, los ensayos de Terrenal, si la dramaturgia ya estaba lista o fue una dramaturgia que se fue construyendo en los procesos de ensayo con actrices y actores. Eso por un lado. Y el otro es cómo funciona ese proceso de puesta en escena. No sé si puedo llamarlo así, puesta en escena. ¿Y qué ocurre con esas ideas de las ideas o pensamientos de la dramaturgia junto con esas ideas y pensamientos de la escena, en la creación de la escena? Creo que algo recién comentaste un poco. Sí, recordame cuál era la primera parte porque me dijiste... ya lo recuerdo. Mira, yo trato de llegar siempre a los ensayos con un texto muy corregido, muy elaborado. Yo creo mucho en la elaboración del texto, pero acepto la hipótesis de que la puesta, el trabajo del actor, es una interpelación, es un desafío. Que el texto es puesto en cuestión, es puesto en juicio en el momento en el que el actor lo empieza a jugar, y acepto la posibilidad de cambiarlo cuando el actor encuentra cosas mejores o cuando encuentra cosas que no logra resolver, o muchas veces dejo espacios para que los resuelvan los actores. Yo llego con el texto terminado, pero normalmente quedan espacios en los que yo dejo que el actor complete.
Y la segunda pregunta, recordámela. ¿Qué ocurre con ese pensamiento, con la idea, las ideas de la dramaturgia, del pensamiento de la dramaturgia, junto con la escena, ese proceso de poner en escena? Yo cuando voy a dirigir trato de olvidar al director y muchas veces trato de provocarlo. En el único lugar donde tengo reuniones con el autor cuando estoy dirigiendo es a las 4 de la mañana cuando me desvelo. Tengo una hora de desvelo y me peleo con el autor, pero el autor trato de dejarlo afuera, porque yo creo que el autor lo que debe hacer es proponerle problemas al director y no resoluciones. Cuando yo leo una obra que en las didascalias intenta resolver, por ejemplo, la escenografía, me da vergüenza ajena. ¿Cómo va a resolver la escenografía si ni siquiera sabe en qué espacio va a ser, con qué cuerpos va a ser? Es casi idiota pensar en la posibilidad de en un escritorio resolver el espacio. Sería casi como tratar a los actores de títeres. ¿Qué deben hacer los actores? ¿Cómo deben levantar la mano? Heine Müller decía algo que a mí yo lo tengo como saber bíblico. Müller dice, el mejor director es el que hace cosas que no sabe. El mejor director es aquel que hace lo que no sabe. Yo trato de llegar como director siempre a resolver los problemas que me planteó Cartoon. Y a veces lo puteo a Cartoon y a la noche cuando me desvelo digo, ¿por qué este boludo escribe cosas tan complicadas? ¿Por qué no escribe cosas más sencillas? Pero en ese desafío y sabiendo que cuento con los actores para resolver, es donde se producen las mejores resoluciones escénicas. Porque nunca son producto de mi cabeza, una vez más, la puesta también es un producto autopoético. Cada vez que yo llevo algo a la puesta que normalmente no funciona o funciona de otra manera. Podría darles mil ejemplos si tuviésemos tiempo. Nunca lo que llevo antes de empezar a ensayar, lo que sirve es lo que se va probando y va quedando como una criba, ¿no? Como un colador. Entonces, un desafío. Juego como director a resolver lo que me planteó Cartoon, el autor. Me peleo con él y trato de que las resoluciones no se parezcan en nada a lo que él imaginó cuando escribía. Tenemos acá pues un montón de participación de las personas que nos están siguiendo por Facebook, por YouTube. Saludos. Decirles que bueno, va a ser imposible por la cuestión del tiempo abordar todas, pero también invitarles a que después quizá Cartoon tendrá oportunidad de revisar también esos comentarios y por ahí contestarlos, ¿no? Creo que es una de las cosas que nos dan estas medialidades también el día de hoy. Ojalá sea posible contestarlas por otra vía. Leo un par de comentarios y dos preguntas muy concretas. Dice alguien desde Didáctica General para Profesorados de la Filo UBA. Es muy bueno que no se pueda encontrar un antónimo de inteligencia, justamente porque no hay solo una. Es importante que podamos desterrar esta idea que solo considera inteligente lo que se asocia a lo lógico-matemático. Qué alegría que lo plantee un referente como el maestro Cartoon. Y un poco en el mismo sentido, Luz Emilia Aguilar Sincer comenta, fascinante cuando el teatro piensa y quien está en el teatro lo nombra. Y bueno, un par de preguntas, una muy concreta de Andrea Biestro que pregunta, ¿dónde podemos leer los relatos que escribe? Esta pregunta apareció justo cuando estaba hablando Mauricio sobre los relatos que estás escribiendo en este momento como una necesidad urgente durante aquel blog. Y la otra pregunta es, de Jamie Cardona, dice, ¿será que el proceso creativo llegue a ser un proyecto de vida inconcluso? Hablando de otros procesos creativos en otras disciplinas que no correspondan al teatro, pero sí a la inteligencia narrativa. A ver, repetímela esa pregunta, pero resultó muy compleja, esta última. ¿Será que el proceso creativo llegue a ser un proyecto de vida inconcluso? Hablando de otros procesos creativos en otras disciplinas que no corresponden al teatro, pero sí a la inteligencia narrativa. Voy por partes. Voy primero a la pregunta sobre los relatos. Es muy sencillo. Si vos pones en Google
Los que estoy escribiendo ahora se llaman Salo Solo. Salo como Salomón, es el sobrenombre que se le da aquí a Salomón, Solo de Soledad. Salo Solo Cartoon te va a llevar a un blog donde hay ya 12 relatos, donde juego con el humor, con un personaje, un sesentón de la colectividad judía que busca pareja. Todas las historias son lo mismo. La búsqueda ansiosa de un sexagenario, búsqueda de sexo de un sexagenario. Pero en el mismo blog hay otro que ya es una novela terminada, que se llama Consuelo con K, también pueden buscar, Consuelo Cartoon, que es otra historia. Es algo que yo tenía desarrollado ya como monólogo teatral y que terminé transformando en un folletín por entregas. Ahí se pueden leer los dos. Salo Solo o Consuelo, Consuelo con K. En relación a la segunda pregunta, una forma inconclusa de vida. Yo creo en realidad en que es una forma concluyente. A ver, en todo caso, si yo pienso en mi propio proceso, debo aceptar que son mucho mayores los procesos inconclusos que los terminados. Por supuesto, a mí se me conoce por los terminados y estrenados o publicados, pero yo tengo muchas más obras sin terminar. Pero lo que de alguna manera me consuela, por llamarlo de alguna manera, o me permite aceptar la hipótesis de que aún no terminando estoy creando, es saber que todo lo que no he terminado me ha conducido a otra obra. Que en realidad terminar es un hecho fortuito. Sobre todo fortuito si va acompañado de una buena recaudación. Pero terminar es fortuito, terminar es azaroso. El trabajo del escritor es escribir. Cada tanto de lo que estamos escribiendo, llegamos a completar el arco dialéctico, lo terminamos y a veces es lo suficientemente bueno como para estrenarlo. Porque yo tengo también un par de obras que las terminé, tengo una que terminé hace un par de años y no me gusta, y no me convence, y no encuentro cómo corregirla. Y entonces también podría decir, es incompleta porque no terminó diciendo algo que verdaderamente me conmueva. Entonces, yo no creo en lo incompleto, porque creo que aún sin terminar la obra, esto abre el camino a una cosa nueva. Hoy hablábamos con mi compañera y yo justamente para uno de los relatos, el próximo relato que voy a escribir para Salo Solo, voy a tomar una obra incompleta que tengo. Voy a tomar algo de ese personaje. Y las sensaciones me dio una alegría cuando hoy, tomándonos unos mates a la mañana, de pronto apareció esta idea de ¿y si tomo al personaje de la pastelera que decora tortas? Y de pronto vino una alegría extraordinaria porque ese personaje que había quedado varado en la pandemia ahora encontró un lugar en el cual desarrollarse. Nunca es incompleto porque no pienso que simplemente el acto dialéctico de completar sea necesariamente lo que hace al trabajo del escritor. Mauricio, nos quedan muy poquitos minutos, pero aprovechamos para hacer una pregunta más. Le pediría a Ximena, por favor, Ximena, si la formulás vos y ya estamos cerrando. ¿Cómo es eso del fluido acrítico en la creación del actor de un tropo a partir de la sabiduría mimética? O sea, me perdí cuando estabas como en esa frase. O sea, no sé si en esta cosa del fluir, entonces uno tiene que poner en suspenso un momentito lo crítico para ser acrítico o cómo. Mira, la creación artística es siempre resultado de un fluido acrítico al cual uno somete después al proceso de corrección, que no es otra cosa que un proceso crítico. Pero para poder encontrar algo que a uno lo sorprenda, para poder cumplir con aquello de Heine Müller, de hacer lo que uno no sabe, uno debe entrar en estado acrítico, porque el estado crítico es un estado que no nos permite fluir. Yo no puedo fluir si estoy pensando en no hacerlo mal.
Pensá en bailar y lo vas a entender. Bailar, los que no bailan nunca van a una fiesta y uno ve que no bailan nunca porque están críticos. ¿Quién baila bien en una fiesta? ¿Quién entra en estado acrítico? Cuando uno piensa en el estado extático, pienso en éxtasis, ¿no? Que se produce en una fiesta, y oye, ¿y por qué está borracho? No, está bailando en estado acrítico, y es cuando verdaderamente no solamente te divertís, sino que además bailás bien. ¿Por qué? Porque el que te lleva es la música y tu propio ritmo interior. Escribir o actuar suponen exactamente lo mismo. Necesitamos crear una instancia de fluido acrítico. Para eso hay que crear un modelo cerrado dentro del cual poder bailar. El modelo cerrado del baile es la música, el ritmo de quien tenés enfrente y tu propio ritmo. Cuando vos encontrás adentro de tu cabeza, como autor, la composición de personaje que te permite hablar desde adentro del personaje. Nietzsche dice que lo que diferencia al dramaturgo del poeta es que el poeta ve una multitud de seres alados bailando alrededor y el dramaturgo tiene la pulsión de convertirse en ellos y de habitarle el cuerpo. Cuando vos habitás el cuerpo, que es un acto mimético, por cierto, acá tenemos la mímesis del dramaturgo, cuando lo habitás, simplemente pensás, lo imaginás y empezás a fluir acrítico porque el que habla ahora es él. Lo mismo le pasa al actor cuando ensaya lo suficiente como para tenerlo en el cuerpo. Por eso es que hay que hacer muchos ensayos hasta que el actor empieza a jugar. El actor abandona la idea de lo estoy haciendo mal, no sé por dónde voy. Ahora ya puede empezar a bailar al personaje. Cuando el actor baila al personaje es cuando efectivamente puede permitirse la creación poética. ¿Por qué? Porque asocia libremente y el cuerpo entonces puede ir para lugares que su propia conceptualidad no se lo permitían. La red conceptual no lo permite. Los actores, viejos actores, cuando empiezan a ensayar, siempre me acuerdo, un viejo actor muy querido me decía, yo le decía, ¿cómo van los ensayos? Y él me decía, me dijo, todavía no soltamos los muebles. Me encantó esa imagen. No soltar los muebles significa estamos tan inseguros que nos vamos agarrando de la mesa. Ese actor todavía no está fluyendo. Ese actor está inseguro. Ese actor no está creando. Está repitiendo hasta que la repetición continua, mecánica, coreográfica, le permite una soltura tal en la que un día empieza a hacer cosas absolutamente misteriosas, porque tiene tanta seguridad con el texto y con el personaje que ahora puede jugar. Ese es el fluido acrítico. Bueno, Mauricio Cartún, muchísimas gracias. La verdad, ha sido maravilloso escucharte. Por supuesto, absolutamente orgánico en relación a lo que venimos investigando en este diplomado internacional de creación e investigación, ¿no? Lo que quiero retomar un poquito las palabras de Luz Emilia Aguilar Zinser, que decía recién, qué maravilla cuando el teatro piensa y cuando quien hace teatro puede nombrar ese pensamiento, ¿no? Realmente magnífico, magnífico. Mañana en el diplomado vamos a poner en práctica el Will y Chin, indudablemente, que yo creo que ya llegó para quedarse en varias casas, por supuesto, pero realmente agradecerte mucho y yo invito a quienes nos están siguiendo a través del YouTube y a través del Facebook a que estén atentos a la próxima actividad del Diplomado Internacional y por supuesto que todos los que están aquí reunidos en el Zoom abran sus micrófonos y sus cámaras y le brindemos un gran aplauso al maestro Mauricio Cartún. Muchas gracias, Mauricio, admiración absoluta, muy amable. Muchas gracias a usted.